Y a compartirlo la filmina. Eh, lo que veríamos que sería de la, la clase de hoy, vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, ahora de segundo orden, es decir, que va a aparecer una segunda derivada. ¿ta? Entonces las vamos a escribir de la forma... Y segunda más P de X y prima más Q de X y igual a R de X, donde P, Q y R son funciones continuas en algún intervalo. ¿Estamos? Eh, P y Q son funciones, no son polinomios, que por ahí se confunden. Son funciones continuas, no es necesario que sea un polinomio, puede ser un exponencial, puede ser un arco tangente, un logaritmo, producto de estas. ¿Está? Bueno, y vamos a. Eh, llamarle ecuación homogénea asociada a esta cuando y según, eh, cuando tenemos cuando r de x igual a cero le vamos a llamar la homogénea asociada al problema 1 y, y ahora cuando uno tiene una ecuación diferencial eh, tengo que agarrar esta es una ecuación que me relaciona una función y con su derivada primera, con su derivada segunda y con la valera independiente x. Entonces, mínimamente, si algo es solución de esto, tiene que ser dos veces derivable eh, la función que estoy buscando. Ahora, si una función es dos veces derivable, su derivada primera va a ser continua la función va a ser continua y dijimos que P, Q y R eran continuas. De acá vamos a encontrar que y segunda va a ser continua. ¿Se entiende? Entonces decimos, ¿en qué, en qué contexto yo había estado buscando la solución esta? Entonces, en, ahí vamos a introducir un, una definición que esa, esa definición es c del intervalo AB. O sea, vamos si las funciones P, Q y R son continuas, En el intervalo AB, buscamos una solución y en el espacio C2 de AB. ¿Y quién es este C2 de AB? Estos son las funciones f, si se quieren le vamos a llamar phi, que van de a b a los reales, tal que, crilo abajo. Tal que existen fi prima y fi segunda y son continuas. Porque ahí hemos visto que si algo era solución, tenían que existir esas dos derivadas y ser continuas. Igual que la función va a ser continua porque la primera derivada es continua. Entonces, en este contexto de en este. Contexto, en este en esta bolsa de funciones, por decirlo de una forma, vamos a buscar nuestra solución. Ahora, ¿qué características tiene este conjunto? Es nuestra pregunta. ¿Está? ¿Recuerdan de álgebra? ¿Alguien recuerda de álgebra y me puede decir cuál es la definición de espacio vectorial? No, ni idea pero olvidaron en álgebra eso. Sí, 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 en álgebra, sí. Recordar, esta es una de las definiciones más importantes de matemática. La definición de espacio vectorial. Fíjense. B es un espacio vectorial. sobre R si B tiene dos operaciones, una suma y un producto por escalares que cumplen Poner otra hojita. Vamos a poner la suma. Cumple que si yo tengo B más W es igual a W más B. Para todo B y W en B. Esta es la propiedad conmutativa. Tenemos la asociativa que B más W más U es igual a B más W más U. Esto es asociativa. Después tenemos existencia del cero. existe un elemento que le vamos a llamar cero que pertenece a b tal que cero más b es igual a b para todo b y después existencia de lo opuesto Para todo b que pertenece a b existe un elemento. Los elementos de acá se dicen vectores. ¿eh? Entonces, un vector que le vamos a llamar menos b, tal que b más menos b es igual a cero. ¿ta? Después tenemos propiedades del producto. que esta vamos a ver si me acuerdo todo tenemos que eh, vamos a llamarle tenemos que alfa por beta b es igual a alfa beta por b para todo b que pertenece al espacio para todo alfa beta que pertenece a B, que pertenece a los reales, perdón. De una especie de propiedad asociativa. 1 por B es igual a B para todo B que pertenece en B. Y me estoy olvidando una. La de la distributiva, profe. Hay dos distributivas. Pero creo que aparte de esa me estoy obligando. Me de la suma. Otra. Tenemos la distributiva 1, si queremos le llamamos de 1, que es alfa más beta por b, es igual a alfa b más beta b, para todo b en el espacio vectorial, para todo alfa, beta números reales. Y está la otra distributiva, que es la distributiva 2, que alfa por b más w es igual a alfa b más alfa w para todo b w que pertenece en el espacio vectorial para todo alfa número real. ¿Estamos? Déjenme que en un segundo vea si no me olvido algo de esto. Que busque la definición. No, son esas... Está bien. Son esas ocho propiedades nomás. Hacía muy mucho y no les escribía. Bueno, estamos. Entonces, si se fijan, observar que C2 de AB con la suma... de funciones y multiplicar un número por una función tiene estructura se llama, cuando algo tiene es un espacio vectorial se dice que tiene estructura de espacio vectorial, porque yo las puedo sumar las funciones. ¿Cuál es su función suma? Es para cada x hago f de x más g de x. Es lo habitual. ¿Estamos? Entonces volvamos a la filmina. Entonces, tomamos el C2 de AB, es un espacio vectorial sobre R, y vamos a ver este operador de acá que hace lo siguiente: ¿tá? este operador L. vamos a pensar que va del espacio C2 de AB a algún espacio que le vamos a llamar C de AB. Funciones continuas en AB. Este sería. No me importa mucho el espacio de llegada. ¿Qué hace esto? Agarra una función phi. Y la tira. Le hace corresponder. La función. Phi segunda. Más. P de x. Phi prima. Más. Q de x. Phi. ¿Estamos? Esto de acá. Es lo que definimos. Como L. De phi en X. Que va a ser una función continua, porque todas estas son continuas las que multiplique y sume vamos Y recordamos, y, y usted en espacios vectoriales, ¿qué estudian de los espacios vectoriales? ¿Qué funciones me interesan de los espacios vectoriales? ¿Qué un espacio vectorial o otro espacio vectorial? cambio de base tenía las bases de los espacios vectoriales tenía pero lo que le interesa eran las matrices las matrices representan una transformación lineal entonces si yo tengo B y W, espacios vectoriales, una transformación lineal de B en W es una aplicación T, le vamos a llamar, si se quiere, de B a W, tal que si yo hago T de alfa B más W, esto igual a alfa T de B más T de W para todo. BW que pertenece a B para todo alfa número real. ¿tá? Yo acá tengo definido una suma en B y un producto por escalar. Es una función que cuando yo le hago a este elemento, le aplico, le aplico el, la T esta, es lo mismo que haber hecho alfa por T de B más T de donde esta suma de acá es la suma del espacio W. Y esta, y esta multiplicación por escalar es la multiplicación por escalares de W. Entonces, como que transforma, el pro de cierta forma, como que se sea bien con el producto y la multiplicación por escalares. Transforma el producto y la multiplicación por escalares de uno a otro. ¿Estamos? Ejemplo de esto, por ejemplo. Si yo tenía un ejemplo. Si tengo r 2 a r tres y t puede venir t puede venir o está dada por una matriz, por ejemplo t de algo de acá de X1. X2 lo puedo definir, por ejemplo, hacer 1, 2, 3 por el vector de lo acabo de escribir mal. Sería 1, por ejemplo, 1 menos 1, 0, 1, 2. Por ejemplo, por X1, X2. ¿Está? ¿Y esto qué me da? Esto me da X1 más X2. Este por este me da menos X1 y me da X1 más 2X2. ¿Está? La matriz esta de 2 por 3 me está definiendo algo que va de R2 a R3. ¿Estamos? Y si uno se fija, cumple esto de acá. Si yo sumo un escalar, multiplico X1, X2, y le sumo, no sé, un I1 y 2. O así distributiva con la matriz y me da esta propiedad. ¿Está bien? ¿Recuerdan esto, les suena conocido. Ahora vamos a trabajar con lo mismo. Vamos a, pero en lugar de trabajar con matrices o vectorcitos columnas, bueno, nuestros vectores van a ser funciones. Y nuestro operador va a ser de esta forma. ¿Está? Entonces, lo que quiero ver acá es que es lineal, que cumple esa propiedad. Entonces tenemos que ver que, que L 1 por fi1 más C2 por fi2 igual a C1 L 1 más C2 por L 2 para todas las funciones. Dos veces derivable y para todo C1 y C2 en R. ¿Está? Les dejo esta cuenta como ejercicio. Ver esto. Es simplemente, lo que tengo que hacer lo primero? Derivar esto dos veces. Hacer la derivada de esto dos veces. Es lo mismo que hacer C1, la derivada de F1 segunda. Más C2 la derivada de F2 segunda. Hacer P de X por la derivada de esto es lo mismo, hacer C1 por P de x, Fi1, todo, y después, y pasa lo mismo con esto, y después se reagrupan las cosas. Que sea lineal, de ecuación diferencial es precisamente que cumple esto. Y son buenas para trabajar las ecuaciones diferenciales lineales, porque en realidad atrás tengo una cuestión de álgebra que me permite hacer cosas. ¿Se entiende? Ahora, si yo me fijo, si 1 y 2 son soluciones de la ecuación homogénea 2, quiere decir que cuando yo le aplico L a I1, me tiene que dar 0, y L a I2 y me tiene que dar 0, porque ¿cuál era la ecuación 2? Era justamente esta cosa igualada a 0. ¿Estamos? De la linealidad de L. Se sigue que C1 por I1 más C2 y 2 también va a ser una solución. Porque yo agarro. Yo agarro y hago L de C1 y 1. Vamos a escribir un poquito más acá. Sí. Si L di 1 es igual a L di 2 igual a 0, entonces L de C1 y 1 más C2 y 2 va a ser igual a C1 L di 1 más C2 L di 2. Y esto va a ser C1 por 0 más C2 por 0 igual a 0. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando uno ponía acá en la matriz, ponía x1 y x2, los multiplicaba y acá igualaba a 0? ¿Qué estamos buscando de la matriz? En álgebra. Cuando, por ejemplo, yo tenía esta matriz, ponía y 1 y 2 y acá igualaba todo esto a 0. ¿Qué estaba buscando ahí? De la matriz. ¿La matriz que anulaba la otra? No, si yo pongo aquí igual a 0 y busco cuál es x1 y x2, hacen que, por ejemplo, si esta matriz A, y me pregunto, A de x igual a 0, entonces x pertenecía a qué de la matriz? Cuando resolvimos este problema, ¿cómo se llamaban los x, qué tal que A de x igual a 0? Estaban en el núcleo del matriz, ¿recuerdan eso? Que se llama el kernel de A. Esto ya que estamos, lo pongo como dato, pero no es importante. I1 e I2 están en el núcleo de L. El núcleo de L. Es, vamos a llamarle kernel de L. Estos son todas las funciones phi que pertenecen a C2 de AB, tal que L de phi es igual a cero. Son, la, son las soluciones del, del problema 2. Pero si uno recuerda lo que era el kernel de una transformación lineal o de una matriz, eran todos la, los vectores tal que cuando uno le aplica la matriz me da cero. Esto, cuando yo tengo una transformación lineal, el kernel o el núcleo que se le llama del operador de la transformación lineal, son todas las. Los vectores, tal que cuando yo le aplico la transformación lineal, me dan, me dan cero. Esto tiene una, una estructura de espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Tamón. En este caso... Eh, como ahí me escribió en el chat un compañero de ustedes, o compañera, o, no sé, no le vi el nombre. <coughs> Compañere, vamos a decirle. No, en este caso, el, bueno, es el espacio de todas las soluciones del problema uy cada vez escribo se me entiende menos del problema phi segunda más p de x phi prima más q de x phi igual a cero está porque precisamente estoy diciendo si alguien cumple esta ecuación, está acá. ¿Estamos? Esto es un espacio vectorial. Y si es un espacio vectorial, puedo buscar una base de este espacio vectorial. ¿Se entiende? Y si tengo una base de un espacio vectorial, si recuerdan por álgebra, puedo escribir todo elemento de ese espacio vectorial como combinaciones lineales de los elementos de esa base. Entonces vamos a eso, la clase de hoy. Ver cómo escribir o cómo conseguir una base de este espacio vectorial. ¿ta? Solución de dos es de esta forma. O sea que lo que vamos a buscar eh, tratar de ver es, es esto: que toda solución del problema 2 la puedo escribir como combinación de dos soluciones dadas. Entonces, lo primero que vamos a ver es un teorema que solamente lo vamos a enunciar de existencia y de unicidad de un problema de valores iniciales o problema de Cauchy que se le llama. Entonces, yo, si yo tengo y segunda más p de x, y prima más q de x igual a y igual a r de x, donde p, q y r son funciones continuas en un intervalo I, el cual contiene al punto de este x0, yo siempre que planteé este problema igualando a r de x, con I en ese x0 igual a un I 0 que a mí se me ocurre, le pongo y 0, y la derivada de I en ese x0 pidiéndole que sea otro elemento que le llamé y tilde de cero va a existir una solución del problema y esta solución es única. ¿Está? Ese es el teorema, no lo vamos a demostrar. Eso es más complicado. Entonces, este teorema me dice que existe la solución y es única. Esto no va a servir para sacar alguna información más de cómo son las soluciones generales de nuestro problema. ¿Estamos? Entonces lo primero que vamos a ver es que si f y g son funciones con derivada continua, vamos a de definir el Browskiano de f y de g por f y g igual el determinante de poner f g de x f' g' de x. ¿Estamos? Volvamos un poco, a ver ¿qué, qué cosa estoy detectando acá con esto. Recuerdan lo que era un conjunto linealmente independiente. Se les queda como ejercicio. Ejercicio. DN, se lo escribo. B1. Oh, Definición, vamos a poner. B1. BN. Vectores. en B. Son linealmente. independientes, si cada vez que tengo alfa 1, b1, más, más, alfa n, bn igual a 0, me implica Vamos a escribir. Me implica que alfa 1 es igual a alfa 2, igual, igual a alfa n, igual a 0. ¿Estamos? La única forma de escribir una combinación, si son linealmente independientes, la única forma de escribir una combinación lineal de los vectores que me dé 0, es eligiendo todos los escalares cero. Eso era linealmente independiente. Ahora. Si tengo solo dos vectores v1 y B2. Van a ser. Linealmente independiente. Que se les llama LI. Me pone acá. Si. Uno. No es. El múltiplo. Del otro. Es decir. Si. B2 no es C1 por B1. Ahora. Tomemos. El bronquiano. Que era doble de FG. Era igual al determinante. De F. F prima. Perdón. Lo habíamos definido distinto. F, F G y G prima. ¿Estamos? Ahora. Observemos, si g es igual a c por f, con c que pertenece a los reales, es decir, que f y g son linealmente dependientes, Entonces, el bronquiano de F, G sería igual al determinante de F, C por F, C F', CF'. Y esto me da 0. Vamos a hacer la cuenta, no sé, tan a todo lo bondrado. Esto me daría F por C de F'. Entonces me queda C por F' por F menos este por este. Hago este así y le resto este por este. C por F por F'. Y esto me da cero. Estamos. Entonces. Si F y G son linealmente dependientes. Entonces el bronquiano de f con g va a ser igual a cero. Y si f y g son LI, entonces el bronquiano de f con g va a ser distinto de cero. ¿Estamos? Ahora, voy lo primero que ustedes me deberían de decir, si en caso de dos funciones... La única forma de que sean linealmente independientes es que una sea el múltiple de la otra. Es medio obvio cuando son linealmente dependientes y cuando son linealmente independientes. No es necesario hacer todo este quilombo para saber eso. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Este es una de las... de la información que nos va a dar el Pero más adelante vamos a ver que lo vamos a utilizar para más cosas. Y esto que estamos haciendo de dos funciones lo podemos extender para muchas más funciones. Para ecuaciones de mucho más nivel. ¿Estamos? Y ahí tiene más sentido eh, definir esto, ver el bronquiano para ver la dependencia o la independencia lineal de dos funciones. De las funciones que no serán dos, serán tres, cuatro, las que sean. Y lo vamos a utilizar para otras cosas esto. ¿Se entiende? Bueno, entonces definimos esto acá. Mostrar como ejercicio que es lo que les hice recién, que si uno es múltiple del otro, va a dar cero. Y que si en un punto distinto es cero para algún x0, entonces f y g son linealmente independientes en un entorno de x0. Esto es lo que no les demostré yo. Esto se les queda como ejercicio que lo tienen en casa. Entonces, el siguiente resultado, teorema, es decir, que si yo tengo I1 y 1 y 2. Son dos soluciones de la ecuación 2, y existe un x0 tal que el bronquiano en x0 y distinto es 0, entonces la familia de soluciones son de la forma i igual a c1 por i1 más c2 por i2 con c1 y c2 constantes arbitrarias en r. Son todas las soluciones del la ecuación 2. ¿Qué me dice esto? En términos algebraicos, el teorema 18 nos dice que el espacio de soluciones del problema 2, que lo habíamos escrito definido como el kernel del operador L, que es de la transformación lineal L, es de dimensión 2 y por lo tanto si tengo i1 y 2 soluciones es decir l de i1 es igual a l de i2 igual a 0 esto que además el bronquiano de I1 y I2 es igual a 0, es distinto de 0, perdón. Esto quiere decir, son LI. Entonces, estas generan todas las soluciones. Y por lo tanto, si tengo I1 soluciones de esto, que además pasa esto entonces y uno y dos generan todas las soluciones es decir si phi es una solución de 2, entonces existen C1 y C2 que pertenecen a los números reales, tal que C1 por I1 más C2 por I2 es igual a φ. ¿Está? ¿Se entendió eso? Eso es lo que me está diciendo el teorema este 18. Es, es, con, es de análisis, la prueba es de análisis, pero me está dando una información medio de álgebra. Estoy viendo la, la, la cuestión algebraica, atrás, atrás que tiene esto de la linealidad, que es tan fuerte que les decía. Bueno, si 1 y si 2 son soluciones de la ecuación 2, tal que el bronquiano es distinto de 0, para algún x0 en y, decimos que 1 y 2 es el conjunto fundamental de soluciones de 2 sobre el intervalo y, porque me da todas las soluciones. ¿Estamos? Toda ecuación, di, toda ecuación diferencial de la forma 2 siempre posee un conjunto fundamental de soluciones. Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Y esta pregunta va a ser afirmativa por el teorema 1. Por, eh, por el teorema 1 no, por el teorema 17. Porque si nos fijamos por el teorema 17 va a existir una solución y 1. ¿Cuál es el teorema 17? Que me decía que si yo ponía en x0... Acá un I0 y acá un I0 tilde, existía una solución. ¿estamos? Entonces vamos a poner acá, vamos a elegir I0 y 0 tilde de formas adecuadas. Entonces primero elegimos como 1, 0 y me da una única solución I1 del problema, el teorema 17. Después volvemos a utilizar el problema 17 donde ponemos I2 en X0, 0. Y 2' en x0, 1. Y me da otra solución que es claramente distinta, y 1 y 2. Y ahora calculamos el bronquiano de 1 y 2 en x0. Justamente esto va a ser el determinante de la matriz identidad, porque tengo que poner y 1 en x0 queda 1, y 2 en x0 que me da 0. Acá es 0, acá 1, tengo que calcular el determinante y me da 1. Entonces, I1 y I2 va a ser un sistema fundamental de la solución 2. De la ecuación 2, perdón. Y vemos que siempre existe este conjunto de esta forma. ¿Se entendió? Siempre, siempre que P y Q sean continuas. ¿Estamos? Y ahora, si fui una solución de la ecuación homogénea el teorema 18. No dice que existen de C1 y C2, tal que de esta forma, que es lo que había dicho antes. ¿Se entendió esto otro? ¿O, o hago alguna cuentita más? En la matriz, profe, sería I1 vendría a representar F de X, y I2 sería X, eh, G de X. Exactamente. Ah, tú sabes, ¿tú? Y ahí me queda, si lo escribo en X0, me queda la matriz identidad. Calculo el determinante y me da 1 gracias de nada bueno entonces ahora lo que vamos a querer estudiar la solución del problema 1 que cuando le tenía a la ecuación igual a un r de x ¿tá? entonces era como cuando si queremos hacer alguna analogía con álgebra es cuando uno ponía profe o sea que f y g serían como inversas entre sí no 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 y por qué dar la matriz de identidad cuando se hace el producto no o, no aún o me, me me perdí en esa parte vamos a hacer la cuenta antes que te... bueno vamos a dejar esto acá eh, página 4, recuerdo. Yo tengo que hacer. Tengo. Eh, I1 en X0 igual a 1. I1' en X0 igual a 0. Tengo I2 en X0 igual a 0. I2' en X0 igual a 1. ¿ta? Yo quiero hacer el bronquiano de 1 y 2. Esto va a ser el determinante de, perdón, el bronquiano este en, evaluado en el punto x0, porque el bronquiano es una función. Mira que el determinante de 1 en x0 y 2 en x0 y 1' en X0. Y 2' en X0. ¿Estamos? Y esto va a ser el determinante de 1, 0. 0, 1. Que esto me da 1. ¿Está? Yo no puedo hablar de, de inverso de un vector. Multiplicativo. Que no tengo un producto de vectores. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, si puedo hablar de Si yo tengo matrices en casos especiales que tenga o, transformaciones de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, perdón, de un espacio vectorial a sí mismo o que tenga la misma dimensión, puedo ver y aplicar otra transformación lineal que sea la inversa. Pero no es que un vector va a ser inverso de otro. ¿Ah? Sí, profe. Gracias. Yo, y ahí cuando yo tenía matriz, en este caso, la matriz identidad, pero ahí estoy viendo las funciones con la composición como, como operación y ahí estoy viendo el inverso. En ese momento, si yo... Olvidémonos todo esto, hagamos un paréntesis, voy a decir algo que no tiene nada que ver con esto, en ese sentido, cuando uno dice el logaritmo es la inversa del exponencial. Porque uno compuesto con otro me da la, la función identidad. ¿Está? ¿Quién sería la, la identidad? Acá en este caso de la matriz identidad o la identidad, digamos, como función. En R sería la función x. Bueno, tenemos esto, y quería decir que ahora lo que vamos a hacer, análogo, el problema 2, sería como cuando tratamos de resolver a x igual a y, que ya lo igualamos a otro vector. ¿Está? Entonces, vamos, dijimos que esta L que habíamos definido iba. De las funciones dos veces derivó de las funciones continuas. Entonces lo tenemos que igualar a una función que sea continua, que la función esta R. ¿Está? Y ahí vamos a ver si existe solución de ese problema. Entonces, lo que vamos a ver es que toda solución de este problema la podemos encontrar de la siguiente forma. A todas. Yo tengo que encontrar una. Una vez que encontré una. Si se resolver el problema 2, puedo resolverlas a todas. Y eso es lo importante. A esa una que yo digo, le llamo solución particular. Porque va a ser una solución. ¿Cuál? No sé. La que acá uno o la que podamos encontrar. ¿Estamos? Y este C1 por I1 y C2 por I2 van a ser. Una combinación lineal con I1 y 2, un sistema fundamental de la solución LD igual a 0. Vamos a ver ahora que estas son todas las soluciones habido y por haber del problema 1. ¿Estamos? Entonces, lo primero que vamos a ver es que si 1 y 2 son soluciones particulares, cualquiera de esta de, esta, de la ecuación LDI. Igual a R de X. Yo tendría que ver. Que puedo encontrar C1 y C2. Tal que agarrando una. A Fi1. Y sumar la combinación lineal de esa. Puedo encontrar. A Fi2. Entonces lo primero que hacemos. Es que Por la linealidad de L. Si yo hago L. De phi 1 menos Fi2. Es lo mismo que hacer L de Fi1. Menos L de Fi2. Pero esto es R de X. Menos R de X. Que me da igual a cero entonces por el teorema 18 van a existir constantes c1 y c2 tales que φ1 menos φ2 es igual a c1 por i1 más c2 por fi 2 por i2 perdón está porque dijimos esta va a ser una solución del problema 2 pero todas las soluciones del problema 2 las podía escribir de esta forma entonces qué hacemos ahora escribimos esta solución de esta forma y esto nos dice que φ1 es igual hay a fi2 más c1 y 1 más c2 y 2. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, que si yo hubiese tenido fi2, no me acomoda todo. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo moviendo acá c1 y moviendo c2, yo encuentro todas las soluciones del problema 1. Cuando encontré y1 y 2 y una cualquiera acá. Que en este caso le llame fi2. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ah? Entonces este razonamiento viendo las cosas como álgebra todo tenemos los dos teoremas fuertes que nos demostramos pero el razonamiento este de álgebra ya nos da una estructura de cómo va a ser la solución de nuestro problema una forma de que va a ser la solución de, de nuestro problema que va a ser esta cosa de acá sí entonces, dado un problema común, lo primero que uno tiene que encontrar es i1 y i2. Y después ver cómo calculamos la i particular esta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a considerar el problema donde p y q van a ser constantes, van a ser dos números reales. El caso más fácil de todos. Si yo tendría p y q eh, funciones... Yo lo podría tratar de resolver esto con series, pero eso no lo vamos a ver. Capaz que si sobre un poquito de tiempo al final de la materia le, le hable algo de eso. Para que lo tengan presente, así como, como las series, lo que vimos al comienzo, son una herramienta bastante importante para esto. Bueno, eh, entonces queremos ver cuándo... Cómo encontrar el sistema fundamental de soluciones en el caso que P y Q sean constantes. Entonces, el truquito acá es agarrar un candidato para función I. Ese candidato que vamos a poner es igual a E a la lambda X, con lambda un número real a determinar. Entonces, si calculamos la deriva primera, me bajo un lambda y la deriva segunda, me bajo otro lambda acá. Metemos eso en la ecuación, entonces acá voy a tener un lambda cuadrado, acá voy a tener un lambda por b, y acá voy a tener un c. Entonces puedo sacar factor común e a la lambda x, y obtengo esto de acá. Yo quiero que esto sea cero. Entonces, como e a la lambda x es siempre mayor que cero, la única forma, o sea, un sí solamente sí, es si lambda cuadrado más b lambda más c igual a cero. Y esto es excelente porque llegamos a nuestro problema original, que era encontrar las soluciones, un sistema fundamental de soluciones para un sistema, para una ecuación diferencial ordinaria de, seg de segundo orden, lineal, lo llegamos a encontrar las raíces de un polinomio, que en, en lambda. Que esto lo resolvemos usando Bascara. ¿Estamos? Entonces. Esto va a ser solución si solamente si lambda es el el raíz del siguiente polinomio. Bueno, la, por más cara, sabemos que las raíces son lambda 1 y lambda 2. Entonces, dependiendo de los valores de b cuadrado y de menos 4c, vamos a tener tres posibilidades distintas. Si b cuadrado menos 4c mayor que 0, lambda 1 y lambda 2. Vamos a tener dos raíces reales distintas. Si B cuadrado menos 4C igual a 0, vamos a tener que el lambda 1 igual a lambda 2 es una raíz doble. Y si b cuadrado menos 4c es mayor que 0, vamos a tener que el lambda 1 y el lambda 2 son raíces con complejas conjugadas. Con parte imaginaria, no nula, y que una es el conjugado del otro. ¿Está? Entonces, para el caso 1, para el caso Y, vamos a tener que nuestras dos soluciones que obtuvimos, que van a ser con lambda 1 y con lambda 2, va a ser E a la lambda 1 de X, E a la lambda 2 de X. Y queremos ver que si esta es un sistema fundamental, para ver que sea un sistema fundamental, vamos a ver que el bronquiano sea distinto de 0. Entonces, lo que tenemos que determinar es el bronquiano de e la lambda 1 de X, el lambda 2 de x. ¿Se entiende? Sí, profe. Estoy yendo un poquito más rápido acá porque esto creo que se entiende más fácil que lo anterior. Entonces, derivamos acá la deriva de quien sería f bajo un lambda 1 que está puesto acá. Sacamos la deriva de este bajo un lambda 2. Calculamos este determinante: es esta por esta menos este por este. Está ahí escrito ahí. Vamos a sacar factor común. E a la lambda 1 X, E a la lambda 2 de X. Sacamos factor común y ahí hemos dicho que lambda 2 y lambda 1 eran distintos de 0. Eh, perdón, lambda 2 era distinto de lambda 1. Estoy hablando cualquier fruta. Lambda 2 era distinto de lambda 1. Entonces esto es distinto de 0. Porque la única forma que sea 0 esto es cuando igual iguales lambda 2 y lambda 1. Entonces, esto me dice que es un sistema fundamental de soluciones. Luego, por el teorema M18, es sistema fundamental de soluciones. Y combinaciones de estas dos soluciones me dan todas las soluciones del problema homogéneo. Ahora tenemos el cuando son iguales las raíces, una raíz doble. Entonces, ahí obtuve una única solución. Entonces tengo que avivarme de alguna forma para encontrar alguna otra. Si tengo una raíz doble, esa raíz va a ser lambda igual a menos b sobre 2, se va a tener i1 e a la menos b sobre 2. Es una solución del problema 3. Entonces tenemos que buscar un candidato a otra solución. Cuando yo ya tengo una solución, por lo general en ecuaciones, cuando tengo una solución y necesito otra, que no, que no la conozco muchas veces, agarro la que ya tenía y la multiplico por una función. Y después veo qué condiciones tengo para esa función para que esto, para que esto ande. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir i2 como g de x por la solución que ya teníamos. Entonces calculamos la deriva de i2. Y me queda esto. Y calculamos la derivada segunda de 2 y me queda esto. Entonces, metemos eso en la ecuación y me queda primero la derivada segunda, que es este choclo de acá. Más B por la derivada primera, que es esto de acá. Más C por lo que tenía. Ahora puedo g por e a la b menos b, eh, e a la menos b sobre 2x le puedo sacar factor común de acá de acá y de acá Entonces sacamos factor común eso me queda esto multiplicado por b cuadrado sobre 2 más b por menos b cuadrado sobre 2 más c ¿tá? más g prima por esto esta otra cosa más g segunda. Entonces, como lambda igual a menos b sobre 2 es raíz de este polinomio, y justamente tengo, si se fijan, si yo reemplazo lambda por esto de acá, ¿qué me queda? Me queda b sobre 2 al cuadrado, más b por b sobre 2, acá con el signo menos, más c que es justamente lo que tengo acá. Entonces esto es cero. ¿Estamos? Y por esto otro de acá, esto también me queda cero, porque tengo menos 2 sobre 2, se cancela y me queda b menos b. Y esto también se me hace cero. Entonces me queda L di 2 en x es igual a esto. Yo sé que esto no es cero. Entonces, ¿qué condición? Para que esto sea cero, le, le pido que g segunda sea cero. Entonces esto va a ser igual a 0 si solamente si sí, g se hunde 0. Lo cual va a ocurrir si solamente si sí, g es una recta. Entonces para, tenemos que elegir una recta para, para definir la solución y 2. La recta más fácil que podemos elegir es simplemente x. Entonces tomamos y2 como x por e a la menos b sobre 2x. Entonces este es sistema, el sistema fundamental buscado. Para comprobar esto tenemos que calcular el bronquiano. Lo calculamos. Para eso tengo que poner esta función de acá con la derivada, que es bajar el lambda, que sería menos b sobre 2. Y acá tengo que poner acá abajo la derivada de este otro. Calculamos el determinante este por este. Menos este por este. Y me da justamente E a la menos BX, si hacen la cuenta, que es más o que cero. ¿Estamos? Y ahora, por el teorema 18, este va a ser un sistema fundamental del problema 3 y toda solución del problema 3 la podemos escribir como combinación lineal de estas dos cosas. Y ahora falta el último caso cuando tengo raíces conjugadas raíces complejas conjugadas. Entonces, voy a tener, si son raíces, si son números complejos y conjugados, si lambda 1 de la forma S más IT con S y T reales, lambda 2 no le queda otra cosa que ser S menos IT. ¿Estamos? Con S y T reales, IT va a ser distinto de cero. ¿Estamos? Entonces tengo este candidato como solu como sistema fundamental. Lo primero que vamos a ver ahora agarrar y hacer el exponencial de un número complejo. ¿Tiene sentido eso? Entonces lo primero que tenemos que ver es darle un sentido a esa exponencial. ¿Está? Entonces, como uno sabe muchas cosas de la función exponencial y ahora quiere ver la forma más simple de lo que sabemos, o sea, más simple en el sentido, la forma, no de decir más simple, la forma que nos sirve de escribir la función exponencial para definirla sobre los números complejos. Y lo que nos permite hacer eso es la serie de Taylor del exponencial que ya hemos visto. ¿Recuerdan? Entonces yo sé que a E a la X le puedo escribir de esta forma. Entonces defino E a la IT como reemplazar este X por IT. Entonces me queda acá una y compleja a la N, T a la N sobre N factorial. Y la serie esta la puedo analizar como. Como analizamos las series en, en R, digamos, porque no, no difiere de nada la, las definiciones. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahora que, que tiene sentido escribir la exponencial de esta cosa, vamos a ver cuál es el bronquiano de esto. Antes que eso, dice la función exponencial para números complejos mantiene las propiedades fundamentales del exponencial real. O si sea, hacemos un cálculo, para calcular el bronquiano, nos queda que igual a menos 2it es a la 2sx, que es distinto de 0. Y este nos da un sistema fundamental de soluciones. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema fundamental de soluciones? es que cuando empezamos acá a hablar, yo dije que estaba trabajando con funciones definidas de un intervalo a los reales. ¿Está? Entonces, y ahora encuentro un sistema fundamental, pero no es a valores de los reales, me dan números complejos cada función, cuando yo lo evalúo en los puntos del intervalo. Entonces, no me gusta que sea valores complejos. Entonces vamos a ver la forma de definirnos una solución que esté dada por funciones de los reales a los reales. ¿Se entiende? Para eso vamos a jugar un poquito con las series de Taylor de la función exponencial. Queremos soluciones a valores reales, que es lo que he dicho. Entonces, lo primero que vamos a recordar es ver qué pasa cuando empiezo a elevar a la potencia lo, a la función i. Y. y a la 0 es 1, y a la 1 es i, y, y cuadra menos 1, y al cubo menos 1, y a la cuarta 1 y se va repitiendo así. Es decir, y a la m, si m es divisible por 4, entonces. En este caso, m de la forma 4 por k. Es un número divisible por caso. Y en este caso, yo tengo i a la m, y es igual a i a la 4k, que va a ser igual a i a la 4k a la k, que va a ser igual a 1. Si cada vez que divido m por 4, o sea, yo agarro un número y lo divido por 4. Esto va teniendo un ciclo de a 4. ¿No? Entonces, para distinguir las opciones esas, veo qué pasa cuando el número del que yo estoy elevando lo divido por 4. Cuando yo lo divido por 4, tengo cuatro casos que me pueden dar los restos de ese número. Cuando haces una división como la primaria, que te, te fijas cuál es el resto de dividir. Los posibles restos son 0, 1, 2 y 3. Entonces... Si el resto es 0, o sea que cada vez que el número sea divisible por 4, yo cada vez que elevo a la i por ese número me da 1. Ahora, si cada vez que si el dividir por 4 nos da resto 1, en este caso el número va a ser de la forma 4K más 1. Esto viene de la, del algoritmo de división de los números reales, eh, aritmética. Entonces, en este caso, I a la M me va a quedar I a la 4K por I, y me da I. Ahora, ¿qué pasa si el resto es 2? En este caso, la forma de, de M va a ser igual a 4K más 2, e I a la M va a ser igual a I a la 4K más 2, que es igual a I a la 4K por I al cuadrado, pero I al cuadrado es menos 1. ¿Estamos? Y por último, pasa cuando es 3. <coughs> en este caso, M va a ser de la forma 4K más 3. y e I a la M va a ser igual a I a la 4K más 3. Igual a I a la 4K por I al cubo menos I. ¿Estamos? Ahora, cuando yo lo elevo, fíjense, cuando yo tengo resto 1 y resto 3, en, este, en estos casos van a ser números impares. Y cuando lo elevo ahí me queda i y menos i. Son las dos opciones que tengo. Y cuando son pares, tengo 1 y menos 1. ¿Está? Entonces ahora, a la función esta exponencial la voy a dividir en n par y n impar. Y a la vez a cada uno van a hacerse según los restos. Observar que si m es igual a 4K. Lo puedo escribir como 2 por 2 a la K. O si M es igual a 4K más 2, lo puedo escribir como 2 por 2 a la K más 1. Entonces, M es par. Y si renombramos a 2K como N, o 2K más 1 como N, o si aún corresponda, vamos a tener que I a la M va a ser menos 1 a la N. ¿Ah? Porque si recordamos acá, cuando yo tenía que eran 4K, que en este caso era 2 por ahora n, teníamos menos 1 a la n, que justamente el n va a ser par, entonces me da 1, que era lo que me daba acá. Y si n era impar, que sería 2K más 1, cuando estamos en esta forma de acá, me queda justo lo que me daba i a la m, me da menos 1, que en este caso menos 1 a la n, para ser impar el n, me da menos 1. Entonces acá se mantiene la igualdad. Ahora hacemos lo mismo, el mismo razonamiento recién, hacemos la, las mismas definiciones y me va a quedar que según si corresponda si el n, que tomamos como 2k acá, o 2k más 1 acá, me va a quedar menos 1 a la n por i. Entonces ahora dividimos la exponencial en los pares y los impares. Acá me quedan todas las sumas pares y acá me quedan todas las sumas impares. Que acá, por lo, por lo que vemos, tenemos las pares, van a ser de la forma 2 por n y me queda menos 1 a la n. Las impares van a ser 2 por n más 1. 2 por n más 1. Y me queda menos 1 a la n por i. ¿Está? Y acá me queda 2n factorial, 2n más 1 factorial. Como lo diví. Y ahora este puedo sacar el i este afuera y reagrupa las cosas. Y tenemos que recordar que justo lo que tenemos acá es el coseno y justo lo que tenemos acá es el seno. Entonces llegamos a la fórmula que e a la i t es igual a coseno de t más la i compleja seno de t. ¿Está? Y esto es lo que se llama fórmula de Euler. ¿Vamos? Y ahora trabajemos un poquito con esta forma, Fórmula. Yo tenía. Vamos a hacer la siguiente combinación. Yo cada vez que haga combinaciones lineales de esto... De mis soluciones. Me va a dar otra solución. Entonces yo quiero ahora. Con lo que hemos visto. Hacer combinaciones lineales. De esta solución y de esta solución. De alguna forma ingeniosa. Para obtener soluciones. Que en lugar de tener a valores reales. Valores complejos. Sea valores reales. Ahora. Observando esta fórmula de acá. La vamos a usar. Y vamos a hacer la siguiente combinación. Vamos a agarrar la primera solución, vamos a sumarle la segunda solución y las modificamos por dos. Esto es E a la S por E a la IT, ambos por X. E a la SX por E a la menos ITX. Entonces, sacamos E a la SX, factor común. Queda esto. Esto lo reemplazamos por lo que sabemos de, de la fórmula de Euler. Este es coseno de TX más. Y seno de tx por coseno de menos tx más y seno de menos tx. Ahora, si recordamos, el coseno es una función par. O sea, coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Entonces este de acá se me convierte en coseno de tx. Y la función seno es una función impar. O sea, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Entonces este menos sale afuera del seno. Este seno se me da con este otro seno y me quedaron acá 2 coseno de t. Ese 2 se me cancela con el 2 de acá y me quedó coseno de tx por e a la de sx. Y esta función de acá, al ser combinaciones lineales de, mi, de mis soluciones originales que había obtenido, va a ser una solución de mi problema por la linealidad. Y ahora hago la otra. Otra combinación de forma in inteligente, y en lugar de sumar las dos soluciones del sistema fundamental que tenía, las resto y divido por 2i. Cuando las resto, acá me queda en lugar de coseno de tx, me queda menos coseno de tx, y acá en lugar de menos seno, me va a quedar más seno, porque este menos me cambió el signo de estas cosas. Ahora se me cancelaron los cosenos y me queda el seno de tx. Entonces obtuvimos dos, fun dos funciones, dos soluciones nuevas, que van de los reales a los reales, como quedaríamos. Que una es coseno de tx por e a la seno de x, y la otra es seno de tx por e a la seno de x. Y son combinaciones lineales del sistema fundamental de este. Entonces, por lo que dijimos al comienzo de la clase, van a ser soluciones también. Ahora queremos ver. Si sí, también son un sistema fundamental de soluciones. Bueno, la observación que son a valores reales. Y para ver que es un sistema fundamental, calculamos el bronquiano. Entonces escribimos coseno de t x por e a la s x, seno de t x por e a seno de x. Y acá abajo la derivada del de acá arriba. Derivo, me queda menos seno de tx por la derivada de lo adentro, me queda un t por el la, la seno de x, por la deriva de este me queda seno coseno de tx por esta, hacemos una deriva parecida, calculamos el determinante este por este, me queda con coseno cuadrado más el producto del coseno con el seno, menos este por este, me queda un menos de seno de x cuadrado por STX coseno de x. Y ahora si nos observamos... Este se me va con este porque tengo un menos adelante. Acá. Y este se suma con este, pero este se le cambia el signo y queda un más. ¿tá? Y acá yo puedo sacar factor común t por e a la 2 seno de x. Si saco este factor común, me quedo coseno al cuadrado más seno al cuadrado que igual a 1. Entonces me queda t por e a la 2 sx x, que es distinto de 0. Porque t era distinto de 0. ¿Estamos? Entonces, luego, por el teorema de 18, este es un sistema fundamental también de las soluciones del 3. ¿Se entendió? La clase que viene, vamos a ver cómo, eh, vamos a ver dos métodos para encontrar soluciones ya no del sistema homogéneo, sino del sistema general. Y es importante, si pueden repasar un poquito esto que dijimos antes de espacio vectorial y esas cosas, porque vamos a... A, a caer de vuelta en ese lenguaje y en esas ideas. Hace, ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta? No se puede repetir una de las fechas que dijo al principio. En tenemos... la clase que viene es parcialito el práctico 3. Todavía no he hablado con Javier de cómo va a ser la metodología, pero. Eh, de ser posible va a ser como el práctico 2. Como el del práctico 2. Dice multiple múltiple show preguntitas, señales con flecha, todo eso. Un poquito más complicado hacerlo. Y después la que sigue feriado, la que sigue va a ser del práctico que tiene que ver con sí. estos temas. Y después hay otra más. Que es la del práctico 5. Las de este tema y el 5 seguro son como las del segundo parcialito. Y después eso hasta el parcial. Y después recuperatorio, coloquio, todo eso más. ¿Vamos? ¿Alguna otra consulta? Es ecuaciones diferenciales hasta este tema, profe, ¿no? El parcialito. El parcialito. Lo de hoy no. Ah, hasta lo de la clase pasada.